Bueno, ahí Bien. justamente compartíamos un informe que llegaba desde Buenos Aires que tiene que ver con una agresión sufrida por un chofer de colectivo, donde sus compañeros decidieron hacer un paro justamente pidiendo justicia. Muy bien, cerramos un ratito la información del ámbito policial y recibimos al rector de la Universidad Nacional de San Juan, Oscar Nacici. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muy bien, muchas gracias por el espacio. Y bien, tranquilos, trabajando mucho, pero la verdad que siempre en el ámbito de la universidad hay mucho para hacer. Exacto, Sí, ¿no? ¿no? Es una gran estructura. Aunque nuestra provincia es chica a comparación de otras provincias, ¿no? Pero la universidad aún así tiene una gran estructura, ¿no? Con varios actores actuando, digamos, cada uno en su rol, y es Lo que pasa un es que hay que hay que. congeniar, ¿no? Todo Sí, eso, ¿no? eso es verdad. Lo que pasa es que en el concierto de universidades nacionales son muy distintas las universidades de Buenos Aires a las del interior del Claro. país. Sí. Sobre todo aquellas que están en cabeceras de provincias, digamos, como puede ser San Juan, como puede ser la Universidad de La Rioja, la misma Universidad de Mendoza, San Luis, Catamarca. Lo importante de esas universidades es que tienen un rol muy importante y son referentes de cada una de sus provincias Claro. y tienen un trabajo o deberían tener un trabajo permanente con el gobierno provincial por el desarrollo, porque aportan la ciencia, la técnica, la vinculación con el medio, lo académico y demás. En caso de las universidades en Buenos Aires, están más dispersas y atienden más a municipios Sí, claro. que a toda la estructura provincial. Y en el caso de la de San Juan, es considerada una de las universidades medianas. Fíjense que es una universidad que no tiene tantas facultades. Tenemos cinco facultades y una escuela universitaria, como es la Escuela de Ciencia de la Salud. Pero con casi 68 carreras de grado, con más de 30 carreras de posgrado, con investigadores reconocidos, institutos de investigación reconocidos, con todo el Sí. trabajo de campo que se hace, o en territorio y demás. Es una universidad que conducirla cuesta, los consensos son muy complejos a veces. Exacto, Pero sí. bueno, sin embargo me parece que estamos por buen camino, se han hecho muchas cosas nuevas todo este tiempo y bueno, y seguimos adelante, ¿no? ¿Se vienen nuevas carreras también en este ámbito? Hay algunas en carpeta que se está trabajando, sobre todo en la Facultad de Arquitectura, hay algunas que tienen que ver con diseño de indumentaria, que tienen que ver con, bueno, con otras disciplinas dentro del ámbito del diseño, pero también en ingeniería hay planteadas carreras nuevas, en filosofía hay otras nuevas, así que siempre hay carreras nuevas que se están gestando porque hay una dinámica permanente en lo que, digamos, los chicos buscan y las Sí. nuevas tendencias, digamos, que hay con respecto a carreras. Así que bueno, haciendo eso, pero no solamente las carreras, sino modificando un poco o organizando o acomodando en cierta manera muchas de las estructuras internas de la universidad, que ha dado mucho para hablar. Estamos con los gremios docentes, por ejemplo, trabajando mucho en lo que es carrera docente y en la aplicación de uno de los artículos que tiene que ver con aquellas personas que transitan su vida siendo interinos en una precariedad laboral muy fuerte, y entonces, bueno, estamos tratando de organizar todo eso, y la verdad que es un trabajo tremendo. Pero Claro. bueno, más allá de eso, todo bien. Lo que sí se nos Exacto. viene ahora es la feria educativa, la Sí, semana que viene. vimos Sí. que están, ya hay varios carteles de la ciudad, los Sí, sí, chicos, sí. ¿no? Ya de las escuelas están Sí, trabajando en tuvimos. eso. Normalmente nosotros lo hacíamos en el complejo de Islas Malvinas, que está en Rivadavia, ahí en el predio del CUIM que le llamamos, Sí. hay un salón que es el comedor universitario de ese lugar, pero bueno, está en obra y están terminando las dependencias de la cocina y demás, y así que hacerlo ahí va a ser muy complejo. Entonces, bueno, volvimos al Palomar, va a ser en el Ambrosini en este caso, Ah, bien. empieza el día martes a las 9 de la mañana y termina el día jueves a las 6 de la tarde, así que vamos a estar 3 días con todos los chicos de San Todas las Juan, ofertas. Recibiendo todas enunciándoles cuáles las son las escuelas. carreras que tenemos. ¿Cómo Así viene es. con el tema de las matrículas la universidad? ¿Han notado variaciones, Sí, por la siempre, situación económica, por ejemplo? sí, hay una variación importante, ha disminuido un poco. Normalmente disminuyen las técnicas y empiezan a aumentar las sociales, las humanas, pero ha habido una disminución de cantidad de chicos
que se suman a estudiar. Y esto, ojo, aquí hay dos problemas. Sí. Uno es la situación económica, el problema de que los chicos no tienen la oportunidad de poder estudiar. Y eso sí tenemos un problema nosotros también como universidad. Porque con la gratuidad no basta. Hay que ser hay que tener otro tipo de medidas que permitan un poco la igualdad de oportunidades. Y por esto fue un poco la expansión que quisimos hacer, por ejemplo, los departamentos alejados, que lo hemos hecho. No hemos llegado a todos, pero estamos trabajando fuertemente en eso. Entonces ya estamos en Hache, estamos en Valle Fértil, estamos en Calingasta, hemos estado en Pocito, en Sonda, bueno, pero falta toda la zona sur, toda la zona sureste de San Juan. Por eso es que estamos trabajando ahí con el Intendente 25 de Mayo, de Caucete y de 9 de Julio, para ver si podemos incorporar al menos una extensión áulica allí, porque también nos parece justo que así sea. ¿Sería como otra, como la sede de Hachal, más pequeña? No, yo creo que inicialmente lo que vamos a hacer es trabajar con extensiones áulicas, directamente ir y dictar una carrera o un grupo de carreras allí, sin que haya un área administrativa en el lugar. Claro. Pero estoy pensando estamos pensando también en otras cosas y estamos pensando seriamente en ver si podemos poner ahí cerca del área de la zona sureste un instituto preuniversitario, como la escuela industrial o como la escuela de comercio, como el central universitario. En eso estamos ahora. Eso sí requiere, en cierta manera, financiamiento de nación, indudablemente. Claro, sí. Pero bueno, nos parece que puede ser una buena medida porque hay áreas de vacancia muy fuerte en esa zona que nosotros notamos, así que bueno, vamos a ver si podemos avanzar con ese proyecto. Vamos a ver a dónde nos lleva. Claro, y la idea sería una metodología similar a la de estos colegios, que ingresen rindiendo examen, con todo ese detalle. Sí, parecido. Pero atendiendo, digamos, esos tres municipios que están muy cerquitos unos del otro, y darle respuesta un poco a toda esa comunidad que hoy por hoy no la tiene, ni en el preuniversitario ni en el universitario. Claro. Entonces, bueno, hay que empezar a ver cómo llevamos la universidad a los distintos departamentos. Digo, Oscar, que es un proyecto importante. No, Oscar, fuerte, ¿no? ¿Cómo está hoy la Universidad Nacional de San Juan? Respecto, yo noto que la universidad en estos últimos tiempos ha crecido mucho. Nos hemos diversificado, hemos podido hacer esta expansión territorial que decíamos recién, hemos llegado a Albardón, hemos llegado a Hacha, estamos en los departamentos, en varios departamentos, sin que esto sea la panacea ni mucho menos, falta muchísimo por hacer. La universidad sigue cumpliendo su rol con digamos, sus carreras de grado que está dictando, los profesionales que egresan de nuestra universidad son muy reconocidos, sobre todo en determinadas áreas. En investigación estamos muy bien posicionados, en extensión nos estamos vinculando más fuertemente con el medio. Desde ese punto de vista yo la veo bien. En cuanto a lo presupuestario, que es un área que nos atraviesa completamente, es complejo. Y es la que condiciona también muchos Muchos proyectos, ¿no? Pero más allá de eso, si bien hemos tenido una merma en el presupuesto, como universidades se sostienen los salarios, porque eso va por paritaria a nivel nacional, pero en gasto de funcionamiento el año pasado nos dieron un 7% de aumento y este año nos han dado un 7% de aumento. Si esto lo contrastamos contra la inflación, la sube tarifas y lo demás, la verdad que es muy complicado. Si fuese estrictamente eso, estaríamos en graves problemas y yo les diría que no llegaríamos a fin de año. Nosotros tenemos, por otro lado, algunas economías del año anterior que nosotros, sabiendo que esto se podía producir, lo guardamos con ese objetivo. Y por otro lado, hay unas diferencias de contribuciones patronales que están llegando, que esto se termina en algún momento, probablemente en el año 2021 se va a terminar, que nosotros no lo hemos querido poner a los gastos corrientes porque como se terminan, no se pueden llevar, pero sí nos permiten hacer determinadas cosas. Y por eso el presupuesto que hemos aprobado en el Consejo Superior hace dos semanas tiene que ver con una mirada mucho más política de esto y decir, bueno, está este dinero, pero hagamos cosas que nos permitan crecer como universidad
sin que esto se transforme en más cargos o claro, gastos corrientes. Que sume más gastos. Que sume más gastos, ¿no? Entonces, ahí hay parte de obra, algunos programas de contención de estudiantes, mejoras de las bibliotecas, tecnificación de las cátedras, apoyatura para los docentes que puedan terminar carreras de capacitación o de perfeccionamiento. Estamos lanzando un programa que puedan los mismos docentes editar sus propios libros para que dejemos el apunte de lado. También entonces atacando un poco la calidad de la enseñanza. Bien, eso entonces, se definió por un consenso. Sí, sí, eso lo hemos trabajado en un consenso del Consejo Superior. Entonces, si bien es una situación compleja la presupuestaria, nosotros vamos a terminar este año relativamente bien. Yo he pedido en Buenos Aires que me paguen los servicios, que no es poca cosa. Claro, son, no, cerca de 60 millones de pesos al año aproximadamente. Que venga un refuerzo presupuestario para pagar los servicios. Pero bueno, últimamente lo que dije fue, bueno, estoy dispuesto a sacrificar que me paguen los servicios, pero me terminan la escuela de música. Porque, claro, entonces, sí. Que eso es intentando jugar con estas variables para ver si lo podemos lograr. Bueno, son las cosas que estamos haciendo en este momento. Me parece que, bueno, que estamos en el buen camino. Yo noto que la universidad está bien. Está bien. Yo lo que sí creo que hay una deuda que tenemos nosotros y es más para con la sociedad. Y lo que estamos intentando lograr, lo que estoy intentando lograr es que la propia sociedad se apropie de la universidad y la sienta propia. Seguro. Porque la universidad no es nuestra, de los universitarios, sino que es de todos. Desde de todos y cada una de las personas de San Juan o de su zona de influencia. Bueno, esta tarea es bastante compleja de llevar adelante, pero bueno, estamos intentándolo. Claro, no, sí, para muchos sanjuaninos es como que está ahí y es solo eso, digamos. Sí, mira, hay una... Y por allá hasta que uno no tiene la familia o se va incorporando a esa vida, no se siente, claro. Bueno, sí. Yo tengo una anécdota. Vos sabés que en el año del terremoto, en el 44, que estaba la Universidad Nacional de Cuyo, y lo que había aquí era la Facultad de Ingeniería, estaba la Escuela Industrial y estaba la Universidad Provincial. En ese momento, cuando fue el terremoto, la Universidad Nacional de Cuyo se quiso llevar la Facultad de Ingeniería a Mendoza. Y fue el pueblo de San Juan el que se lo impide. Y le dice, no, que la universidad se quede. Bueno, ese tipo, ese grado de compromiso, no sé si hoy lo tenemos. Claro. Entonces, eso me parece que es una tarea que hay que abordar, que hay que llevar adelante, porque me parece que todas las personas tienen que sentirse parte de la universidad y de alguna manera hacer uso, en el buen sentido de la palabra, de la universidad. Porque no todos tuvieron la chance de pasar por las aulas de la universidad cuando fueron jóvenes o jóvenes. Pero sí hay muchas cosas que hoy pueden hacer en el ámbito de la universidad y entre todos, digamos, la universidad junto con la comunidad, trabajar en determinadas cosas que me parece que pueden mejorar la calidad de vida de todos, ¿no? Exacto. Bueno, sí. Volver a querer a la universidad. Eso, sí. Yo creo que sí, que hay que trabajar mucho en eso. Pero bueno, lamentablemente, yo lo decía hace un rato, las noticias no nos están ayudando, porque parece ser que lo único que hace la universidad son cosas malas, digamos, porque son las cosas que aparecen en medios. Y no es así. La universidad tiene muchísimas cosas por hacer, hace muchísimas cosas en forma permanente. Y por ahí esas cosas feas que aparecen tienen que ver con medias verdades, que no son verdades del todo. Bueno, habrá que trabajar fuertemente en esto para tratar de revertir eso. Exacto. ¿No? Recién usted nombró la Escuela de Música, y bueno, tuvimos la semana pasada varias protestas de los alumnos en torno a esto, ¿no? Porque viene desde, o sea, el parate no sé ahora, viene desde hace tiempo remándose esa obra, ¿no, rector? A ver, esta es una deuda que tiene la universidad con, digamos, el claustro de la Escuela de Música, que tiene que ver con los docentes, con los estudiantes, con los padres, con todo San Juan, digamos, ¿no? Porque es una obra emblemática que siempre nosotros nos jactamos y estamos orgullosos de nuestros músicos, pero sin embargo no tienen las condiciones adecuadas para poder estudiar. Por eso cuando nosotros asumimos fue una de las prioridades que dimos. Y lo logramos, empezamos la obra. Tuvimos la mala suerte que la empresa nos abandonara en la mitad de la obra, un poco menos, en el 40% de la obra gruesa en realidad. Bueno, después hicimos intentos de continuarla, tuvimos
dos procesos licitatorios más, uno que quedó desierto y un segundo proceso en donde la empresa que se presentó, que fue una sola, pasó un presupuesto que estaba el 50% por encima del presupuesto oficial. No la podíamos adjudicar. No la adjudicamos y fuimos a adjudicar o a llamar un siguiente, hacer una nueva licitación. Uh-huh. Y ya Nación nos cortó toda posibilidad de obras en el ámbito de las universidades y hoy por hoy no está primera en la lista, pero no hay sin avance porque Nación no nos da los fondos. Uh-huh. Por eso digo, para que se entienda, el dinero nunca vino, porque nunca viene el dinero para las obras de Nación. Nación va pagando los certificados a medida que la obra va avanzando, de acuerdo a los controles o a las inspecciones que se van haciendo de la obra. Digo esto porque hay muchos que dicen que nos hemos gastado la plata en otra cosa. No, claro. Eso es no conocer cómo se maneja la obra pública en el ámbito. Ustedes no manejan la plata. No. Y todo es contra presentación de certificado. Claro. Muchas veces sí, nosotros pagamos el certificado con plata de la universidad y después Nación nos la repone. Claro, sí. Pero jamás llega todo el dinero de una sola vez. Siempre va de acuerdo a cada uno de los certificados que se pautan en el momento de la licitación. Uh-huh. Por eso dije recién, ahora estoy tratando de ver si en lugar de que me paguen los servicios, que me hagan la obra de la Escuela de Música. A ver si destrabo esa situación y a ver si Nación lo puede hacer. Pero es difícil porque están en una posición de que no hay que hacer obra. Parece que lo más importante es trabajar en la bicicleta financiera que hacer obras. Sostener el dólar. Pero no sostiene nada. Con la tasa de interés que hay, con el dólar en los valores que está, con la inflación producida, con el aumento de los combustibles y demás, es imposible que podamos prever cosas hacia el futuro. Esto está muy, muy complejo. Exacto. Muy difícil. ¿Y a qué solución se llegó para que siga el dictado de clases de la escuela? La verdad que en esto tuvimos un arreglo muy interesante y muy bien con la ministra de Turismo de la provincia. Uh-huh. Conversamos con ella, se fueron muy, muy amables en tratar de darle solución a la problemática. Porque el problema, básicamente, si bien es cierto que en la escuela de música no hay las comodidades para poder estudiar, también es cierto que hace muchos años que parte de la enseñanza se hace en el auditorio. Sí. Pero se hace en lugares que no están habilitados para esto. Se daba clase muchas veces hasta en los camerines del auditorio. Y no es el lugar más adecuado, por razones de higiene y seguridad, por otras miles de razones. Entonces, bueno, hemos quedado en que la universidad va a construir unas aulas y acondicionar las que tiene de la Escuela de Música Vieja. Uh-huh. Que se ha destinado cierto monto para eso, y además se sale de los camerines, se sigue dictando en las aulas que tiene el auditorio específicamente para esto. Uh-huh. Y también en unas aulas que en este momento se van a prestar en el Teatro del Bicentenario para poder dar clases. Bien. Entonces, esta ha sido la solución de coyuntura. No es uh-huh. definitiva, es de coyuntura. Y cuando podamos hacer la obra de la Escuela de Música, hay que tener en cuenta lo siguiente. Lo que se está construyendo de la Escuela de Música es una parte. La Escuela de Música tiene cuatro partes más iguales a esa. Uh-huh. O sea, es una obra inmensamente grande, que no se puede hacer de una sola vez y va a requerir de muchísimo tiempo para poder realizarla. Así que va a tardar un poco, digamos, la solución definitiva. Uh-huh. Pero bueno, estamos convencidos de que lo tenemos que hacer porque creo que esta es una deuda que tenemos los universitarios para con el estamento de la Escuela de Música, ¿no? Claro. ¿Hay alguna otra obra que se haya quedado frenada de las que tenían previstas? No, la única obra que ha quedado frenada de las previstas ha sido esa. Todas las demás uh-huh. las hemos podido terminar. Terminamos la delegación en Hachal, ya está terminada. Terminamos las obras sociales, estamos terminando el comedor universitario ahí en el complejo y las Malvinas en Rivadavia, estamos terminando las aulas de la escuela industrial, terminamos los talleres de la escuela industrial, o sea que uh-huh. en definitiva hemos podido terminar todo lo que emprendimos menos la escuela de música. Uh-huh. Oscar, hablando justamente de los comedores universitarios, ¿cómo están hoy por hoy los comedores? Han tenido mayor demanda también, crece la necesidad.
Sí. Año a año va creciendo la cantidad de chicos que comen en el comedor. Somos la universidad que más barata tiene la comida a nivel nacional. Uh-huh. Nosotros estamos cobrando 10 pesos por cada comida y si sí. lo sacan por quincena creo que les cuesta 9. Cuando un costo de 90 uh-huh. aproximadamente es el costo que tenemos. Estamos dando de comer en el Palomar, en el comedor tradicional, sí, sí, sí. El antiguo comedor universitario. Y estamos también allí en Rivadavia, también dando comidas. Estábamos dando 250, creo que eran, comidas. Uh-huh. Y ahora estamos incrementando 100 más. Porque nos están pidiendo a gritos que le incrementemos porque se quedan chicos sin comer. El problema que tenemos es que al no estar terminado el comedor universitario del CUIM, tenemos ahí una serie de problemas claro. Que resolver, que es lo que estamos tratando de resolver ahora con la obra que se está ejecutando, se está llevando adelante y creemos que para agosto va a estar terminada. Uh-huh. Pero a su vez estamos, en teatro damos la comida, uh-huh. en la industrial estamos, en la Facultad de Filosofía también estamos. Es decir, tenemos en Hachal también damos de comer. Entonces, estamos con muchos lugares dando de comer. Y muchas uh-huh. veces con condiciones que se nos complica y bastante. Uh-huh. Pero bueno, incrementando la cantidad de comidas y demás, se nos complicó un poco por falta de infraestructura. Por eso es que estamos poniendo todo el esfuerzo en terminar el comedor de Joy Queen, que eso va a distender mucho la cuestión. Uh-huh. ¿No? Claro. Va a tener mucha capacidad para que estén. No, en ese comedor entran 400 personas de una sola vez. Y estamos poniendo claro. hornos rotativos de última generación, donde se pueden hacer, no sé, no conozco bien el dato, pero muchísimas comidas, digamos, en forma paralela y uh-huh. simultánea. Uh-huh. Y esto hace de que se pueda atender a los chicos más eficientemente. Yo creo que hay que va a estar muy bueno cuando se termine porque va a dar van a poder comer muchos chicos y cuando se termine eso yo creo que va a volver a incrementar la cantidad de chicos que vayan a comer, ¿eh? Uh-huh. Esto sí lo hemos notado y esto sí es un problema social fuerte. Los chicos hay muchos que están estudiando y que no tienen que comer y bueno, y tienen esta posibilidad para sí. poder estudiar y bueno, está muy bien que lo podamos hacer. Claro, sí, muchas veces son los chicos, lo digo por experiencia propia, que venimos de departamentos alejados a estudiar. Normalmente ese ha sido lo tradicional, pero ahora están uh-huh. sumando chicos de departamentos, no muy alejados, pero con unas condiciones económicas muy malas. Exacto. Casi todos los chicos que comen el comedor están becados por la universidad. Uh-huh. ¿Eh? Es más, ni esos 10 pesos paga, te lo voy a decir, porque tienen una beca uh-huh. de la universidad que se les paga la comida. Normalmente nosotros tenemos una política de darle beca a todos los chicos que lo piden. Todos los que uh-huh. lo piden y que están en condiciones que lo merecen, digamos, ¿no? Claro. Que lo merecen por su condición socioeconómica, más que todo. Y bueno, creemos que sí. Y te decías, 10 pesos hoy. No compramos ni un paquete de galletas nada. Con eso. Fíjate, Cuyo creo que cobra 26, uh-huh. San Luis está en 25. Mar del Plata está en 40 pesos. Claro, no tiene comparación. O sea que estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde el ámbito universitario para continuar con esto y lo vamos a continuar, porque esto uh-huh. creo que está muy arraigado ya en el universitario, el comedor y la comida de los uh-huh. chicos. ¿Han tenido que aumentar las partidas para becas por estos pedidos? Sí, nosotros hemos, en el último presupuesto, hemos destinado casi 48 millones de pesos para becas de diferente tipo. Pero uh-huh. entre las que está el comedor universitario. Uh-huh. Bien. Oscar, dejamos un ratito el panorama de cómo está la universidad hoy, pero la universidad también tiene una fuerte actividad política dentro, ¿no? Hay varios referentes que hoy están en la política provincial, que su cuna ha sido, ¿no?, la militancia sí. en la universidad, ¿no? Y se vienen elecciones, ¿cuándo? ¿Y de qué? ¿La universidad? Sí. Bueno, ahora los primeros días de junio hay elecciones estudiantiles. ¿De los centros estudiantes? De los centros estudiantes. Uh-huh. Y ya para junio del 2020 hay elecciones generales, donde Bien. Se elige rector, vicerrector, decanos, vicedecanos,
todas las autoridades. Todas las autoridades, todos los cuerpos colegiados, tanto el Consejo Superior como el Consejo Directivo, Centro de Estudiantes y demás. Bien. ¿Cómo usted ya no puede participar? ¿Cómo es su situación en este sentido? Tal y como está planteado hoy, nosotros tenemos un estatuto que dice que tenemos un periodo y una reelección. Que en este caso mío yo ingresé en el 2012, así que termino ahora en el 2020. Bien. Así que bueno, seguramente habrá para junio, julio del año que viene rector nuevo. Y autoridades nuevas, y bueno, veremos cómo se plantea. Todavía no arrancan. Yo he dicho que después de las elecciones provinciales es cuando se van a empezar a ver los candidatos realmente. Por ahora están todos, digamos, trabajando, pero muy calladamente. Pero sí, va a ser una elección compleja, porque siempre la elección en la universidad es compleja. Acuérdense que tenemos 4 estamentos con los que votan, que son los que tienen que emitir el voto, están los docentes, los no docentes, los estudiantes y también los egresados. Y esto no es poca cosa, porque hay que convencer mucha gente para las elecciones, sobre todo en el caso de los candidatos a rector, que tienen que hablar con cada uno de ellos y establecer formas de hacerlo. Y encima de todo esto vienen migrando las formas, ¿no? Porque antes era mucho el contacto uno a uno, digamos, ¿no? Y uno iba a un curso, hablaba con los chicos. Pasaba por las aulas. Esto ya no tiene tanto efecto. A mí me parece que las redes sociales van a empezar a tener una injerencia mucho mayor, mucho más rápida, para lo bueno y para lo malo. Pero me parece que las redes sociales van a tallar algo importante en ese sentido. Así que bueno, veremos cómo se plantea el año que viene. Bien, ¿y usted? Un año complejo. ¿Volverá a ingeniería? ¿Cómo seguirá su vida? Yo, mi cargo es de ingeniería. Tengo cargo en el Departamento de Electrónica y Automática, en el Instituto de Automática, aunque también estoy en el Instituto de Computación. Tengo ahí un popurrí de cosas. Pero bueno, por ahora veremos a dónde nos lleva. ¿Y habrá algún bendecido o alguna bendecida por Oscar Nasisi para las próximas elecciones? No sé. Sí, lo único que te puedo decir es que el espacio nuestro, el espacio que me pone a mí de rector, ya de Mónica Goca como vicerrectora, es un espacio amplio, en donde hoy por hoy pueden haber más de un candidato. Y bueno, tendrá que ser el espacio el que decida quién va a ser el referente que lleve adelante los destinos de la universidad, si así la comunidad universitaria lo desea. Pero todavía no hay definiciones de ese tipo. Estamos, bueno, trabajando, viendo, evaluando cosas para ver quién es el que mejor se posiciona. Claro, ustedes también miden, digamos, haciendo el paralelismo con las elecciones nacionales. ¿Hacen encuestas también? Claro. También, sí. También se hacen encuestas, también se mira. Hay también, uno puede palpar algunas situaciones, ¿no? Entonces ve y puede decir, bueno, este sí, este no, este me parece que por acá sí, por acá no. Claro. Eso también existe, ¿no? Sí, a ver, la universidad no puede salir del contexto general que es la provincia de la nación. Es más chiquita, pero es exactamente lo mismo. Claro. Sí. Y vuelvo a decir, es más compleja porque son 4 estamentos diferentes que tienen lógica completamente distinta y extremadamente politizados. Politizados. Exacto, sí. No partidariamente, pero sí con formaciones ideológicas muy fuertes. Entonces, la torna hasta más compleja que las provinciales. Sí. Yo he escuchado algunos nombres de decanos ahí dando vuelta con alguna aspiración. Ah, hay decanos siempre, ¿no?, que tienen aspiraciones, sin duda. Y bueno, veremos cómo sigue adelante todo esto. Yo creo que todavía es muy pronto, pero en algún momento, hacia fin de año, se va a tener que definir. Agosto, septiembre, ya tiene que estar empezando a caminar a la cancha, porque es larga, y como te decía recién, como con lógicas completamente distintas y con estrategias que hay que tener muy claras para poder llevarlo adelante. Sí, son aguerridas. No, son politizadas, muy politizadas. Sí, yo recuerdo en la época de estudiantes son aguerridas. No, son... sí, sí. No es fácil. Tiene su complejidad. Bien, Oscar. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado aquí en el Diario 35. El gusto es mío y la verdad un gusto haber estado con ustedes. Bien. Bueno, gracias. Aprovechamos a hacer una pausa y enseguida continuamos con más noticias.